Bon vespre, salut, republicans i republicanes. Estem molt contents que ens hagi convidat i és un honor per nosaltres ser aquí a Madrid. És un honor que podeu estar con vosotros. Lamentablemente, nadie hubiera pensado que en el siglo XXI, en el corazón de esta Europa que se dice moderna, rica, culta y democrática, y en el Reino de España, que pretende ser una monarquía de excelencia y una democracia de calidad, tengamos hoy, otra vez, presos políticos y exiliados. Los catalanes, los representantes catalanes, volvemos a tener presos políticos y exiliados. Y quiero mencionar a un madrileño, a un ciudadano nacido en Madrid, Raúl Romeva y Rueda, conseller de la Generalitat de Catalunya, y que hoy está en Lledoners y que pende sobre él una acusación de 25 años de cárcel. Dicho esto, ciertamente el modelo español de impunidad todavía está vigente. Todas las democracias que han sufrido pasados fascistas, totalitarios, militaristas, todas tarde o temprano han reparado a las víctimas y han hecho justicia. Todas. Con penurias, con dificultades, a veces al cabo de mucho tiempo. La única sociedad, el único Estado que es una anomalía es el Estado. Es la que te gusta, últimamente, mucho de los presos. Tenemos una nueva oportunidad. Tenemos una nueva oportunidad. Sabéis que el republicanismo no votó a favor de la Ley de la Memoria del año 2007 porque considerábamos que no era una ley homologable al resto de leyes que se han hecho en otras sociedades. Respetamos, por supuesto, a aquellos partidos políticos que consideraron que era bueno votarlo a favor. De hecho, esto ya no importa. ¿Qué es lo que importa? Que ahora tenemos la posibilidad, puesto que existe una correlación de fuerzas favorable, para poder hacer aquello que en el año 2007 no fue posible. Y si no lo hacemos, no nos lo perdonaremos nunca. En definitiva, el republicanismo ha votado a favor del Real Decreto a cambio que ellos se han comprometido a anular las sentencias de los tribunales franquistas. Y nosotros decimos que no solamente tienen que ser anuladas las de los consejos de guerra, también las del Tribunal de Orden Público y también las del Tribunal contra la represión del comunismo y la presunción. En el plazo de un año tienen que publicarse todos los nombres, estamos hablando de centenares de miles de personas, en el Boletín Oficial del Estado para que todo el mundo sepa quiénes son las personas y que todo el mundo tenga la posibilidad, descendientes, familiares o cualquier ciudadano, de conseguir el libramiento de la certificación de la anulación. Este es el compromiso que hemos llegado con el gobierno español. Vamos a ver si en el trámite parlamentario cumplen la palabra dada. Debo decir que estamos escarmentados, porque en el año 2004 también otra vicepresidenta, Fernández de la Vega, en el Fossar de la Pedrera, al lado del molt honorable presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, el 15 de octubre del año 2004, el mismo día que se conmemoraba el fusilamiento del presidente Companys, la vicepresidenta Fernández de la Vega dijo que se anularían las sentencias de los tribunales franquistas y no lo cumplieron. Ahora ha vuelto a dar la palabra. Vamos a ver si en los próximos meses se cumple esta palabra dada. Pero esto no significa que no exista otras reivindicaciones que estamos en condiciones de conseguir. De entre ellas quisiera recordar tres. Miles de republicanos catalanes y españoles fueron deportados a los campos de exterminio nazis y todavía el Reino de España es la única democracia europea que no ha reconocido sus responsabilidades en la deportación. Es fundamental este aspecto. Dos, hay que reconocer jurídicamente a las víctimas, puesto que reconociéndolas jurídicamente, estas víctimas tienen el derecho luego de ir a los tribunales, si consideran oportuno, hacerlo. Y finalmente, hay que reparar la memoria de la lucha armada. Miles de republicanos que fueron condecorados
por la República Francesa como luchadores. Algunos de ellos, muchos de ellos, liberaron París con Leclerc y aquí siguen siendo considerados bandoleros. A reparar todas las víctimas que hubo de los grupos fascistas entre el periodo del 15 de junio del año 1977 hasta el diciembre del año 1978, que es cuando entró en vigor la Constitución Española. Este es un año en el cual no se puede hablar de dictadura, pero todavía no se puede hablar de democracia. Luego aquí también el gobierno se tiene que comprometer. Y también otras víctimas, como la madrileña asesinada Yolanda, por decir, ¿recordáis a la Yolanda? Asesinada en el año 1980. De manera que ahora tenemos una oportunidad. Si no la aprovechamos, no nos merecemos decirnos antifranquistas, antifascistas ni luchadores por la libertad. Y apelo a la unidad de todas las izquierdas para que en el Congreso consigamos lo que no fue posible en el año 2007.